Atendiendo a la instrucción, pues, como lo comenté, del señor gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, de no bajar la guardia en la estrategia contra la COVID-19, a la par, continuamos con la atención médica de calidad y calidez desde los distintos organismos públicos descentralizados, como es el DIF y como es el Servicio de Salud, garantizando el acceso a la salud. Es momento de redoblar esfuerzos. Desde Morelos seguiremos trabajando en coordinación con el gobierno federal para lograr el bienestar, la paz y la justicia social en las comunidades y superar juntos las adversidades. La entrega de estos apoyos funcionales son el resultado del trabajo en equipo de todas estas instituciones. Ustedes son nuestra principal prioridad para el gobierno. Son ustedes los primeros. Seguiremos velando por las y los ciudadanos para mejorar la calidad de vida a través de la beneficencia pública del sistema estatal DIF, donde se hace una extraordinaria labor. Mi reconocimiento por el esfuerzo que realizan las instituciones públicas, a cada uno de los equipos de trabajo también mi reconocimiento, ya que hacen posible cambiar la vida de las y los ciudadanos como ustedes. Quisiera finalizar y cerrar estas líneas con la siguiente frase. En la vida, no siempre lo urgente es lo prioritario. En materia de salud pública, es la constancia lo que permite a lo prioritario lograr un futuro sostenible. Muchas gracias y muy buenas tardes.